senegaleses, seré breve, supongo. Es para mí, por supuesto, un honor ser el pregonero de las fiestas de El Salvador 2002. Perdonadme que lo lea, pero es que no tengo memoria para tanto. Me imagino que si se crea algo de expectación en mi persona, quizás sea el hecho de que soy el primer coreano que pregona las fiestas de Gran Reza Lime. Espero que me entendáis. Si ahora hablo aquí de coreanos, porque para los que no lo sepáis, que me imagino que todos lo sabéis, es como nos llamaban a los del Salto, es porque aparte de que nunca me ha molestado, creo que esto dejó alguna que otra página en la historia de Grandas. En el caso de mi generación, celebramos con los de Grandas un mundial, pero no de fútbol, de boxeo. Fueron tres combates pactados a un único asalto con un resultado de lo más igualado. Un combate para cada lado y el tercero empate a puntos. No hubo contusionados, no hubo heridos y creo que fuimos la vergüenza de cualquier aficionado al boxeo, de lo cual me alegro. Ahí se acabaron todas nuestras diferencias. Es más, mi contrario pasó a ser uno de mis mejores amigos a partir de entonces. No cito nombres por si alguno todavía tiene esperanzas de iniciar su carrera, una carrera como boxeador. Es Grandas, para los que estamos fuera, el punto de referencia al que miramos y al que nos gusta volver. Y sobre todo al volver a encontrar que en esencia cambia poco. Uno tiene los sentidos acostumbrados a unas sensaciones y se hace difícil pensar en pasar estos días en otro lugar. La vista intenta ver esos paisajes aprendidos y aprehendidos con los que alguna que otra vez sueñas a lo largo del año. El oído, ¿quién no echa de menos al reloj del ayuntamiento? Marcapasos del quehacer diario. Creo que aún está presente en el recuerdo de aquel adelanto de una hora en el reloj que descabaló al pueblo y que aún no se sabe quién fue, o sí. El gusto. Si queréis empiezo a enumerar, pero sería largo y en estos días hay una buena muestra de toda la gastronomía de la zona. Solo quería resaltar ese marisco propio de interior que aquí también se cría. Efectivamente, es el cerdo, en sus múltiples variantes. Le pasa como dicen a la sidra que al pasar el puerto ya no sabe igual, y algo de verdad parece que esconde este dicho. Del tacto, si me disculpáis, creo que no es el momento adecuado para hablar de ello. Vengo a Grandas cada vez que puedo, no es mucho la verdad, pero intento que mis hijos vivan algo de lo que yo también he vivido. Creo que aparte de lo bien que se lo pasan y del cariño con lo que los trata todo el mundo, esto será enriquecedor en sus vidas, conocer este trozo del mundo tan especial y convivir con su gente. Lógicamente lo peor de las vacaciones es cuando se terminan y a mí me gustaría que me ocurriera como aquellos maestros, que no se ofenda al gremio, eran otros tiempos, a los que alguien del pueblo les decía, sí, sí, claro, ustedes se van 15 días antes de las vacaciones, pero para compensar vuelven 15 días más tarde. Sí, me temo que a ellos también les pasó lo mismo. No se enteraron hasta que pasó un buen rato de lo que les habían dicho. Dije que sería breve y si es posible lo pienso cumplir. Solo un tema más, el tiempo. Siempre que llegan estas fechas miramos al cielo a ver qué cara pone. Un año que durante el mes de julio no cayó una gota de agua y los días de las fiestas no paró de llover, alguien del pueblo, Nato, de Linera, le dijo a un alcalde anterior, señor alcalde, va a tener que cambiar las fechas de las festas al mes de julio, a ver si por lo menos se salvan las patacas. Hombre, viendo la cara que presenta el tiempo y que las patatas este año ya están salvadas, yo les pediría al alcalde aquí presente y al señor cura aquí presente, uno por lo civil y el otro por la línea directa, que si no tienen ningún inconveniente que intercedan y si ya que tienen mano, que nos lo pidan, unos días de buen tiempo para pasar estas fiestas en compañía de familia y amigos. A los que tengan que coger el coche estos días, que sean prudentes, que queremos tener las fiestas en paz y con todos vosotros aquí. Y a los que nos visitan, que vayan y cuenten cuanto aquí han visto y oído. Grandalesas, grandaleses, felices fiestas del Salvador 2002. ¡Viva Grandas!
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Otro, ay, ay, ay. ¿La filla de quién? Faltaría más. Cuesta algo, Carlos, lo van a ver en tineo. Corta, corta. Tío, es mejor que subas para carretera. ¡Tengo muchos ricos! ¡Ten cuidado! Espera. Salídame bien. Te voy a poner esta. Te voy a poner esta. Esta la traje de Beirut. ¡Ahora podemos ir!